¿Qué es lo que se te quedó? Que dices, lo seguí usando o seguí llevando en mi vida. A mí me gustó mucho pensar que el cine, en efecto, es. Eh, no, no está lleno de artilugios. El cine tiene que ser prácticamente, prácticamente, no por completo, una cosa en donde la cámara sea intrusiva, donde, donde uno pueda entrar a la vida de otros bichos. Y eso, todo el departamento de arte. Y, el, y la y evidentemente el trabajo de Memo Arriaga y del negro lo hacían muy bien. Estos lugares, ¿te acuerdas de amores perros? Estos lugares, las casas, las casas la, casa la casa lavandería, donde, todas. La, no, la lavandería, pero también la casa donde vive Gael y su hermano Octavio. Ponte la pistola, ahí están ahí don, en el, en el, sí, en el pasillito y, ese. En el... Y el lugar donde se, donde se hacen las peleas de perros, uh -huh. y luego el departamento con el pinche perro que se pierde en el piso. Todos eran lugares de verdad, ¿no? No había... Y la Ciudad de México sonaba a la Ciudad de México, ¿no? Okay. Ahí está el se vende, no sé qué, camotes, uh -huh. y no sé qué. Y se compra... Fierro, no sé qué más. Y, y creo que el, eh, eso, eso llevado al teatro no sirve. El teatro tiene otro mundo de ficción. Es un mundo de convención. En el teatro yo voy y me siento y si veo sangre... No pienso inmediatamente a ah, escacho. No. Tampoco en el cine, evidentemente. Pero el cine no se debe permitir siquiera que lo vayas a pensar. El cine tiene yeah, que ser o de o sea, o sea, En el teatro la gente juega contigo, a, bueno, te voy a creer que estás entrando a tal lugar, ¿no? Esa y es te la voy convención, a... okay. Claro. Y el cine, el cine tiene que ser de verdad, de verdad, al grado que entonces me acuerdo de esta anécdota. Bueno, hay dos importantes. Ajá. Una. Llego al llamado y Emilio te acuerdas de este ejecutivo importante de Televisa, ajá, ajá. durante muchos, muchos días y muchas semanas, se preparó e hizo ese personaje. Ajá. Las uñas es, son las de él. La barba es la de él, el pelo es el de él, un alto ejecutivo. Ajá, de Televisa. Fíjate, mientras está yendo en, Entonces, en lo que está no es la película. O sea, en, no, Emilio, Emilio decía, Tenemos, tengo junto a las 10 de la mañana. Entonces llegaba a la junta a las 10.05, abría la puerta y decía... Perdón, tengo una urgencia. Y cerraba y se iba. Y nunca se presentó durante esas semanas okay. a las juntas que tenía que estar. Y un día viene la, la, la filmación, el día de la filmación, en donde Emilio se corta las uñas a cuadro, se corta el pelo, se recomoda re los lentes, vuelve a ser aquel que dejó de ser durante tantos años en la película. Y yo llego al camper a maquillarme, porque yo tenía una escena, no me acuerdo cuál. Y saludo a todos, ¿no? Al tigre, el, el tigre More que está ahí, que es el, el que nos maquilla. Y toda la banda, buenos días, qué sé yo. Y señor, buenos días. Y dije, no mames, Emilio. <laughs> claro, que se había cambiado durante es todas otro, estas uh -huh. semanas, te había visto. Y todavía fue algo así como que me dijo, que a mí no me saludas, cabrón, ¿no? Ay, cabrón, no sabía que eras tú. <laughs> es que no te pareces. Porque sí, claramente eso, eso, se dejó ir, ¿no? A tal grado que cuando hacemos la, u, la última escena en donde estoy todavía despierto, que yo llego todo cagado de miedo y me dice: ¿Qué? Caín, ahí está, mátalo, mátalo. mátalo. ¿eh? Ahí te, y me da la pistola. y no es pues, que. ¿Qué? ¿No lo vas a matar? Para eso me gustabas, pinche Junior, culero, no sé qué me da. Y me da una patada en los huevos. <laughs> Evidentemente marcada por un stunt. Y sabía dónde. Y luego con una cacha de truqueada uh -huh. para cine de hula espuma uh -huh. me pega en la nuca cuando me da la patada yo me agacho me pega en la nuca y yo ahí me quedo ¿no? y esa es la escena la ensayamos Rodrigo va a hacer esto con la cámara aquí está el audio esta es la luz uh, perfecto la ensayamos, viene acción pa pa, pa pum pa, corte no el negro no se sé si es, ve no está hay algo que no me gusta. Me parece que es como... Nah, nah, nah. Ver, hagamos otra. Segunda, toma. Bla, 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 bla. Nah, no, no, no. Y veo que jala a Emilio hacia un lado y le dice... ¿Sí? No te queda, te queda claro, ¿no? Claro, claro, ya supe. Es que son dos susurros muy importantes en mi vida. Ajá. Uno, el de Emilio. Uh -huh. Y ahora el del negro, ¿no? Que le dice a Emilio, cuando Emilio le di, había dicho antes al negro. A ver si te a ver. No mames. ¿Te imaginabas qué es lo que le dijo? No. En, ese, en las dos ocasiones. Te, o sea, antes sí. de saber, tú ahora, te has imaginado. Ahora, ahora, ahora te las pregunto a ti. Yeah. Entonces, acción. Y veo que Emilio le cambia la mirada por completo. O sea, que hace así como de. ¿Qué? ¿Lo vas a matar? Y la, no. Me da la patada. Ahora sí, muy cerca del gumaro, pero ¿De muy cerca. Me agacho, ¡pum! Desmayado. ¿De verdad? Me desperté en el camper. Nada mames, ¿de verdad? Hicieron corte y yo estaba tiro <laughs> Me levanté así en el camper y Emilio, preocupadísimo, el doctor, habían llamado a qué pedo con la... ¿Qué pasó? No, bueno, pues ya está, ya. ¿Quedó? Sí, quedó increíble, quedó no, poca mami. madre, ¿no? Bueno. Llego a mi casa, me quito la camisa y mi mujer me dice, ¿qué te pasó? Y entonces tenía un, una serie de Putazo. putazos, literalmente, ¿no? Morado, ya había uno verde, o sea, ya una chinga. A la postre, hace cinco años, me tienen que operar de cervical. No mames. Y aquí está la operación. Por aquí entró el doctor Ajá. y me dijo que pues fue un gran Pues hizo una lesión ahí que yo evidentemente hasta años después, casi 20 años después, pues fue jodiendo sí, cada vez más, poquito. poco a poquito, y terminó en que ya no podía moverme, no estaba así como cuasi modo. Y entonces, bueno, pues es, entre otras cosas, eso me dejó amores perros. Pero contestando a tu pregunta... ¿qué crees que le dijo Emilio la primera vez al negro cuando le dijo? Dale chance de, del otro papel, ¿no? O sea. Claro. Le dijo algo así como, yo pensé que lo habías llamado para el otro personaje. A ver, pruébalo. Y el negro así de, a ver, brother. <laughs> okay. Sí, exacto. Porque Emilio me había visto en los ejecutivos okay. y los ejecutivos tenían, este, el personaje que hacían los ejecutivos tenía, la vibra. tenía un poco ese corte. Un poco, ¿no? Chao fresa, pero al mismo tiempo cagante, ¿no? básicamente. Ajá, ajá. Y luego Emilio en el, en el, cuando el negro se acerca a Emilio, le dijo: cabrón, hazlo de verdad. ¿no? Así ¿Ah, sí, es como <laughs> hay algo que. No, no, no. Seguramente no le dijo lastima, sí, ni no, mucho menos. Pero... pero el golpe que yo había sentido siempre muy cuidado con la cacha de una Espuma. Pues se le fue la fuerza y me pegó con el puño, tal cual. O sea, pum, y claro, pues aquí atrás, ¡tunc! y me caí como fardo. ¿Te dijo algo después él? No, Emilio es toda la vida. Nos quisimos siempre, ¿no? Emilio, lamentablemente, ahora está un poco enfermo. Pero no, no, no bueno, adorado, tipo fantástico. No sé si ese día u otro es un gran Cibarita. Es un maestro del comer y del beber. Uh -huh. Y entonces, estando en alguna de estas locaciones, me dijo, por aquí está la hija de Moctezuma, uh -huh. un restaurante en donde venden unos gusanos de maguey y unos escamoles. <laughs> y entonces, pues fuimos, uh -huh. obviamente, corte a comer. Y los que mejor comían en esa película siempre fueron los perros. Okay. invariablemente, y no me refiero a los perros de dos patas, sino a los de cuatro. Uh -huh. Y luego iba, nosotros, me dijo Emilio, no, vente, vamos a comer ahí, ¿No? y me invitó a comer ahí. Otro día fuimos a comer también a una cantina por el Centro Maravillosa y nos comimos un pulpo a la gallega extraordinario. Era un tipo de buen comer y de buen beber. Siempre, toda la vida, lo, desde el primer día en Cádiz, lo voy a recordar, por, por la comida y Pues lo... también, por su buen trato, por su generosidad, por siempre ser un gran maestro, por siempre estarte aconsejando cositas, por siempre eh, estar de buenas, siempre tiene. Un, un, un hombre entregado a su trabajo y a su quehacer, y un gran ser humano, ¿no? Y un yeah. extraordinario actor.